segundo. No ha sido más el equipo de Universidad Católica Nacional. No se encuentra, creo que hay caras de preocupación en cada primer palo de los jugadores de Nacional. Sí, no tenga dudas. No tenga dudas porque esto no cambia la situación. Nacional, yo creo que con esta formación, mientras siga campo, va a seguir sufriendo porque no da pie con bola en la mitad de la cancha. Cada vez que hay un primer plano, algún jugador de Nacional, se nota la preocupación. Hace poco enfocaron a Capucho, hablaba con su ayudante. Hay preocupación porque las cosas no salen. Es córner que le va a pegar a la pelota allí el jugador Saavedra. Cae sobre el área, centro, cabezazo, la saca Nacional a través de Marichal y la saca ahora Neves y hace el contragolpe, vamos por esta, la lleva de Alessandro, eso Campo, pasa a la mitad de la cancha, pura velocidad, picó también Gabriel Neves, la sigue llevando Campo, tiene el remate de afuera, le pegó, ¡gol! Ocampo, Ocampo, Brian Ocampo, de un contragolpe, de una individualidad, cuando las cosas no salían, cuando el partido estaba cuesta arriba, cuando los chilenos dominaban territorio y pelota, cuando había preocupación, de un contragolpe, juego directo, Ocampo metió una vertical desde nuestra propia cancha hasta la media luna del área rival, le puso cuarta, le puso quinta, arrancó por el medio, lo miró fijo el arquero Vituro, hizo una diagonal, abrió el pie derecho y la metió contra el poste izquierdo del arco chileno para Nacional pasar a ganar 1-0 por ahí sin merecerlo, es verdad, pero en el fútbol los goles se hacen, ¿no?